Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir entonces en lo que habíamos terminado la última clase, que era... estamos en el tema de la unidad de las resoluciones judiciales. ¿Alguien tiene una música prendida? No sé qué se escucha. Fíjense. Habíamos visto entonces las providencias simples, las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias. Continuamos entonces con la cuarta clase o tercera, según el autor, pero según el código es la clasificación. Las sentencias definitivas entonces son técnicamente las que resuelven el objeto del proceso. Ustedes recuerden cuando vean en la demanda, los requisitos de la demanda, una es el objeto de la demanda. Bueno, la sentencia en este acto procesal que realiza el juez es donde se resuelve el objeto, es decir, se resuelve el proceso. Y esta resolución, al igual que todas las anteriores que vinimos viendo, tienen que tener lugar y fecha, el cuerpo, obviamente, de la resolución, y por último, la firma del juez. Eso recuerden que es común a todas las resoluciones judiciales. ¿Me puede cerrar la puerta, por favor, de allá? Entonces, vemos
que también tengan en cuenta ahora cuando vean, a diferencia de la sentencia papel que se veía hasta antes del año pasado en los expedientes en papel, las sentencias también se firman digitalmente. Entonces, lo que van a tener es, no van a tener una firma hológrafa del juez, sino que se firma a través del token que tiene el juez, y ahí se va a poner también la fecha, el nombre y que dice juez. Ahí ustedes se dan cuenta que está firmada. Recuerden, muchas veces, cuando todavía esto no estaba instrumentado, o recién se empezaba a instrumentar, no solamente dentro del Poder Judicial, sino en los otros órganos del Estado. Yo recuerdo que había pedido hace bastante, fácil como 6 años, una vez pedí necesitaba hacer un trámite y me pedían los certificados de buena conducta y de reincidencia. Y los gestioné a través del registro civil y me dan, eran unos papeles, bueno, cuando estaban me los tenían que mandar a Buenos Aires, a La Plata, no me acuerdo ahora cuál era, uno era en Buenos Aires, creo que era el de reincidencia, y el otro en La Plata. Bueno, llego, voy, me dicen tal día, los voy a buscar, los retiro. Me voy del registro civil, camino una cuadra y me los pongo a ver, y no tenía firma. Entonces vuelvo corriendo y le digo, mirá, discúlpame, me lo mandaron pero sin firmar. Y me dice, no, mire, esto tiene firma digital, que es lo que ustedes... Ah, le digo, disculpe, una vergüenza, un papelonazo. Bueno, así son ahora los documentos. Ustedes van a ver el nombre. Yo buscaba la firma hológrafa, o sea, con lapicera, pero bueno, eso no viene más. En toda la documentación, con toda la era digital y los principios de despapelización que está teniendo la Corte y muchos de los organismos del Estado, no solamente el Poder Judicial, sino también el Legislativo y Ejecutivo, tanto de la provincia como a nivel nacional y también en otros estados provinciales, está bien, no todos son tan rápidos o no. En la provincia de Buenos Aires, dentro del Poder Judicial, estamos bastante rápidos con este tema, pero vamos a ver ahora si nosotros queremos hacer un oficio de inhibición general sobre una persona. Se manda del juzgado en forma electrónica al registro de la propiedad inmueble, pero si lo tenemos que anotar en el registro de la propiedad inmueble de CABA, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, ellos no tienen, entonces no podemos mandar electrónicamente y todavía se está manejando en papel cuando va de otra jurisdicción. Eso todavía faltan, están ahí convenios y demás entre, como ser, el poder de la provincia con algún, en este caso, un organismo como puede ser un registro público de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad en la provincia de Buenos Aires está eso ya puesto todo y bien combinado, que se pueda mandar del Poder Judicial oficios solicitando ya sea medidas cautelares, levantamientos, inscripción y demás en el registro de la propiedad inmueble de la provincia. Entonces, ahora cuando ustedes vean la sentencia, van a ver eso, que no van a tener la firma, sino va a ser una firma digital, que eso le da autenticidad. Ustedes piensen que las firmas, los que tenemos el token para firmar, y ahí figura el nombre y el cargo del que firma y en qué organismo es donde se dicta, están validados de acuerdo a lo que dice la ley de firma digital. Hace una ley y qué validez tiene, que tiene toda la validez y que también es muy difícil de hackear la firma digital porque tiene varios dispositivos de seguridad. Nosotros para entrar tenemos doble, ¿cómo es que se llama? Password y demás. O sea, tiene unas, y no les voy a explicar la parte técnica porque no la sé, ¿no? Pero hice un curso de firma digital explicando, inclusive del colegio, si les interesa el tema, del Colegio de Abogados de Mar del Plata, hay una comisión de informática, inclusive está la doctora Luz Clara, que ella sabe un montón de eso, yo he escuchado a ella en varios congresos por Zoom, tanto el año pasado como este año, explicando bien
un poco la parte técnica, no tanto porque a nadie de nosotros, pero en definitiva dando la explicación de por qué es seguro. Si tienen la posibilidad de ahora de escuchar alguna clase, una conferencia, les digo que está muy buena para saber por qué o cómo es el tema de la firma digital, que cada vez se va a ir ampliando en otros aspectos de la vida. Es un poco más lento, pero bueno, dentro de lo que ustedes van a hacer el día que se reciban, o todavía cuando estén estudiando, si ya empiezan a trabajar en algún estudio jurídico, van a ver que es cómo se maneja todo. Después en la vida real, no sé, porque cuesta poner todos los sistemas, etcétera, pero creo que es lo que viene para el futuro. Entonces, esta sentencia judicial la vamos a ver. Si ustedes ven un expediente papel viejo de antes del 19, la van a ver en papel con la firma ológrafa. Y si ven un expediente de esa fecha ahora, la van a ver en formato digital, en un expediente que puede ser mitad papel, mitad digital, pero con la firma digital. Con los requisitos y todas estas formas también, y lo mismo para todas las resoluciones judiciales, tanto para las providencias simples, las interlocutorias, las homologatorias y las definitivas. Ahora bien, esta habíamos dicho que la mayoría de las resoluciones del proceso son las que vimos las tres anteriores. Esta la van a ver, es una sentencia definitiva por proceso, porque el objeto del proceso es uno. Entonces, cuando se terminan todas las etapas del proceso, llega la etapa de autos para sentencias y el plazo que tiene el juez que cumplir para dictar la sentencia definitiva. Esta sentencia, entonces, habíamos dicho que de acuerdo al código tiene varios requisitos. Los comunes ya los dijimos, pero además tendrá que tener el nombre y apellido de las partes. En algunos casos también se pone por quién es representado o por quién es patrocinado. Si bien no es un requisito del 163, alguna sentencia figura, se presenta fulanito de tal con el patrocinio letrado del doctor X, o se presenta en carácter de apoderado del actor, o sea, depende cómo se presente el abogado, va a estar la descripción en la sentencia definitiva de los nombres de las partes. Eso es como mínimo, y además algunos jueces también mencionan los abogados y el carácter en cual se representan a las partes. También tiene que tener una relación sucinta de las cuestiones que hacen al objeto del proceso. Acá tenemos esta primer parte que la doctrina ha llamado los resultandos, es decir, que establece entonces el nombre y un resumen de qué es el juicio. Ustedes si leen una sentencia van a decir que se presenta fulanito de tal en su carácter de actora solicitando, supongamos, la resolución del contrato firmado con fulanito de tal porque no le entregó las mercaderías en tiempo y forma y además solicita los daños y perjuicios que ella estima en la suma de 1.000.000 de pesos por los perjuicios ocasionados justamente por el incumplimiento del contrato por parte de la demandada. Eso sería un resumen sintético de la demanda del actor, o sea, lo que le reclama el demandado. Esto es lo que se llama resultando. Luego viene la otra parte de la sentencia, que acá sí se empieza... Ustedes piensen que si ustedes no intervinieron en el proceso, leyendo la sentencia, tienen que entender todo el proceso. O sea, qué pidieron las partes, cómo se desarrollaron, qué pruebas ofrecieron, qué pruebas se produjeron, qué pruebas se rechazaron, qué quedó probado, ¿entienden? Entonces, ustedes leyendo una sentencia definitiva, si no intervinieron en ese proceso, o intervienen sobre el final en ese proceso, leyendo la sentencia ustedes es lo mismo que lo hubieran visto o lo hubieran hecho. Tiene que salir todo, es como un resumen de todo, pero hay cosas que sí o sí tienen que estar en esta sentencia definitiva. Luego de esta primer parte de los resultandos viene la parte de los considerandos, que acá sí empieza el juez a redactar cada uno por separado las cuestiones que hacen a esas cuestiones del proceso, al objeto. Es decir,
Va a empezar. Bueno, el contrato y empieza. En primer lugar, la actora, supongamos, no invento, solicita la, habíamos dicho, el incumplimiento del contrato porque la demandada, oportunamente, cuando la primer cuota no abonó tal suma de dinero que era lo pactado en el contrato. Para eso, la actora propone como prueba, o ofrece, mejor dicho, como prueba, los testigos fulanito de tal, la pericia caligráfica, supongamos, y tal cosa. De los testigos, de la declaración de los testigos, de fojas tanto, si es en formato papel, o si no va a decir la declaración de Juan Pérez del día XXX, y se busca en el expediente digital esa fecha, y ahí se va a estar la declaración. Nada más que el juez, cuando está haciendo la sentencia, va a decir, de la declaración del testigo tal, de fecha tal, de tal, individualizando dónde está el acta que se hizo cuando se produjo la prueba testimonial. De los dichos de esa persona surge, de esa persona, o de dos, o de tres, o de los, todos los testigos, hoy va individualizando, está bien, acá uno dice que tiene problemas de conexión, no hay problema, en salí y vuelve a entrar. Se va haciendo un detalle de las pruebas que el juez tiene en cuenta para ver si se probó. Ustedes piensen que el juez, para saber si un hecho que está explicado en la demanda por el actor es verdad o no, tiene que tener una prueba que respalde la verdad de esos hechos que dice el actor que se fueron de esa forma. Entonces, supongamos que los testigos todos dicen que sí, que el demandado no pagó la primer cuota, supongamos. Si el actor decía que le dio un recibo, le dio unas mercaderías, y que el demandado le dio un recibo firmado como recepción. El demandado dice que no, que él nunca le recibió nada. Entonces, y él niega la firma. Ahí se llama eso en el trámite del proceso. Ustedes lo van a ver en la etapa, la parte de prueba, en la unidad de prueba. Bueno, se sortea perito calígrafo, están los puntos de pericia, y el perito va a presentar un informe que el juez, no es, si bien no es obligatorio, generalmente, justamente si se lo dan a un especialista, que es el perito, para saber la firma, si es o no, se supone que, salvo otras circunstancias, otros medios de prueba, el juez va a tener como verdadero eso y va a hacerlo. Entonces dice, quedó demostrado, conforme la pericia realizada por el calígrafo con fecha tanto, que el boleto presentado por el actor donde está firmado por el demandado es cierto. O sea, que ahí ya está probando, yo en esta parte de la sentencia, yo digo como si fuera el juez, voy describiendo cada uno de los hechos, y a su vez de cada uno de los hechos que tienen que ver con el objeto del proceso, si está probado de la forma que dice el actor, o el demandado logró demostrar que no se produjo como decía el actor. A veces, supongamos, testigos, capaz que todos los testigos ofrecidos por la actora van a ser a favor del actor y van a que el hecho fue de tal manera, pero el demandado también puede tener testigos que digan otra cosa. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez, obviamente, que no se va a dejar llevar solamente por los testigos. Por eso también hay otros medios de pruebas, la documental, la pericial, la de informes, la de reconocimiento judicial. Entonces, en base a eso, el juez va a ir diciendo, este hecho quedó probado, este hecho no quedó probado, y también decir con qué prueba está probada. Y en base a eso va a decir que, de acuerdo a los hechos que fueron probados, le corresponde aplicar este artículo del Código Civil, o de la Ley de Quiebras, o del Código de Procedimiento, etc. Entonces, fíjense que en toda esta parte de los considerandos hace una descripción por separado de cada una de las cuestiones que hacen al objeto del proceso, y también hace una relación de las pruebas producidas y una fundamentación en ley. Eso tiene que constar sí o sí, porque si no, la sentencia es nula, si no está basada en ley. O sea, si yo llego a una conclusión en la sentencia y digo, hago lugar a la demanda, pero no digo por qué
hago lugar a la demanda, esa sentencia es nula, porque no está fundada. Tiene que estar después que esté fundada bien o mal, ese es otro tema que lo veremos después. Pero en principio tiene que estar fundada esa sentencia. Luego, una vez que analizo todos los hechos expuestos por la actora, o los de la demandada, las pruebas ofrecidas, las producidas, la valoración y el derecho aplicable, tengo que tomar la decisión. Es decir, es una secuencia lógica. Yo no puedo, si ustedes leen una sentencia, no puede la sentencia venir diciendo quedó probado con tal prueba que el hecho que decía la actora se produjo de esa manera, que el actor le debe, que nunca le pagó nada, o sea, todo, y después decir rechazo la demanda. Eso sería totalmente incongruente. Si ustedes leen una sentencia, ya se va a ir desprendiendo a medida que ustedes van leyendo cómo se desarrolla esa sentencia con los hechos, las pruebas producidas y el derecho, cuando llegan al final, ustedes ya están viendo quién, si hace lugar a la demanda o rechaza la demanda. Entonces, en la última parte, que es la parte de los resultados, o parte dispositiva, o fallo, tiene distintas denominaciones, acá sí tiene que estar, entonces, la declaración precisa y positiva sobre las cuestiones que fueron objeto del proceso. En forma clara, condenando o absolviendo en todo o en parte a las partes, es decir, porque la demanda puede hacerse lugar a toda la demanda. En el ejemplo, si demanda por resolución de contrato, de daños y perjuicios y no sé qué más, puede decir, haciendo lugar parcialmente de la demanda instaurado, condenando al demandado a pagar, no haciendo lugar a la parte de resolución de contrato, supongamos. O sea que a veces la sentencia sale por mitad, es decir, haciendo lugar a parte de lo reclamado. Entonces eso también tiene que estar en la parte dispositiva o fallo, o sea, la decisión expresa, positiva y precisa, haciendo lugar en todo o en parte. Tiene que decir, hago lugar parcialmente a la demanda o hago lugar en la totalidad de la demanda. Tengo que decir a quién condeno. Si es una obligación de dar a hacer, si es una suma de dar de pagar, tienen que dar sumas de dinero, tengo que establecer el plazo para el cumplimiento. Es decir, si yo condeno al demandado, hago lugar a la demanda y condeno al demandado a pagar por daños y perjuicios la suma de tantos pesos. ¿Y cuándo el demandado tiene que pagar esa suma que fue condenado por la sentencia? Yo tengo que poner el plazo. 10 días, 20 días, 60 días, desde que esté firme la presente. Es decir, una vez que esté firme la sentencia. También tiene que la sentencia esta establecer el pronunciamiento sobre costas. Es decir, recuerden que habíamos hablado, también la sentencia interlocutoria tenía que establecer el pronunciamiento sobre costas. Y yo les había aclarado que las costas conforman tanto los gastos como los honorarios de los profesionales intervinientes. Acá entonces, al igual que en las interlocutorias, el código procesal nuestro tiene el principio objetivo de la derrota, es decir, que el que pierde debe cargar con las costas. Entonces seguramente si atento al resultado, supongamos que se hizo lugar totalmente a la demanda, las costas del presente juicio son a cargo de la parte demandada que perdió. También tiene que regular honorarios, si se pudiere, en la sentencia definitiva. ¿Cuándo se va a poder? Para regular honorarios, nuestra ley de honorarios profesionales en la provincia de Buenos Aires tiene dos sistemas. Uno por porcentaje y otro a través del IUS. No sé si vieron algo de ley arancelaria. El porcentaje es el más fácil, en el sentido que la ley te dice, en principio, los juicios con contenido patrimonial se regulan entre el 8 y el 25%, supongamos. Esa es la norma general de honorario.
Después vamos a ver cuándo se le 8, el 25, qué pautas da la ley arancelaria para que ocurra. Siempre regula el juez. Ahora, ¿qué pasa con los juicios que no son de contenido patrimonial? O sea, esto es bárbaro para el que de un porcentaje del valor del juicio cuando el juicio tiene un valor o tiene un Perdón, ¿entre qué porcentaje dijo? Eso lo van a ver después en la ley arancelaria. Un ejemplo entre el 8 y el 25, supongamos. Pero, ¿qué pasa con los procesos que no tienen contenido patrimonial? Para eso, la ley arancelaria crea lo que se llama una unidad de medida, que es el ius honorario, que significa, le pone un valor que equivale al 10% de lo que gana un juez de primera instancia con 10 años de antigüedad. O sea, un ius equivale al 10%. Entonces, eso va aumentando a medida que aumenta el valor, lo que cobra un juez de primera instancia. Ahora está 2000 con la ley nueva, porque hay una ley nueva arancelaria a partir del 2017 y otra vieja. Antes era el decreto ley 8904 y la nueva, la 14967. La nueva se aplica a partir de los honorarios que se devengaron a partir de esta, que se dictó esa ley, que es en octubre de 2017. Pero los honorarios que están regulados o que fueron trabajos realizados con anterioridad se regula con la ley vieja. Bueno, no importa eso. Pero ¿qué voy? Que entonces, supongamos un juicio de adopción. No tiene un valor el juicio económico. Entonces la ley, hay un artículo que le figura para los siguientes procesos, tantos ius. Entonces adopción dice 20 ius. Entonces el juez, ¿qué hace? Se fija en el día que va a regular el honorario cuánto vale el ius, en la página de la corte está el valor del ius, y multiplica ese valor por 20 y ahí da el monto de los honorarios. Es decir, que hay un sistema de ius o que ya está fijado en la ley qué cantidad de ius para regular honorarios en los casos que los procesos no tengan contenido patrimonial. Y para todos los casos que tengan contenido patrimonial, la ley regula qué porcentaje para cada tipo de juicio se debe tener en cuenta para regular honorarios. Estas serían las dos formas que tiene el juez para regular honorarios profesionales por trabajos judiciales. Entonces, para regular con contenido patrimonial, la ley de honorarios establece que tiene que haber monto actualizado a la fecha de regulación. Entonces, supongamos, en un juicio, todo esto viene a que en algunas sentencias no se puede regular honorarios por más que el 163 diga que el juez debe regular honorarios. ¿Por qué? Porque no hay liquidación. Si es en el ejemplo que venimos hablando, si se condena al demandado a pagar daños y perjuicios, y supongamos que la demanda fue de hace 5 años, hace 5 años él reclamaba una suma, supongamos, no sé, 200.000 pesos desde un año atrás. Entonces, y la condena es por esos 100.000 pesos con más los intereses que pague el banco de la provincia de Buenos Aires en su tasa XX, pasiva, activa, lo que fue, desde la fecha que se pidió, supongamos que así lo da el juez, hasta el momento del real y efectivo pago. Entonces, esos 100.000, el juez no puede, hasta ahora la única suma que tiene de condena es 100.000, pero es 100.000 más los intereses, más faltan los gastos del juicio. Entonces, hasta que no haya liquidación más actualizada y completa, el juez no puede regular, porque no es lo mismo regular sobre 100.000 que sobre 300.000. Obviamente, el porcentaje a mayor cantidad de suma es mayor el monto del porcentaje. Entonces, no es lo mismo el 10% de 100.000 que el 10% de 300.000. Entonces, en ese caso, cuando la sentencia tenga estas características, el juez va a decir, atento, o difiérese la regulación de los honorarios para el momento procesal oportuno. Recuerden por eso que si bien está dentro de los requisitos de la sentencia definitiva, a veces en muchos procesos no se puede en el momento y se difiere para el momento procesal oportuno. Es decir, cuando haya liquidación
aprobada con todos los rubros que hacen a la condena. Y por último, también este, otro de los requisitos que debe tener la sentencia definitiva es establecer si alguna de las partes actuó con temeridad y malicia dentro del proceso y puede establecer una multa. Es decir, cuando los abogados o las partes realizaron inconductas procesales, que fue durante la tramitación del proceso, en este momento es cuando el juez lo debe así establecer y además puede imponer una multa de un porcentaje sobre el monto de capital también a favor de la actora si la temeridad o malicia en que incurrió fue el del demandado. Entonces, estos son los requisitos, lo van a leer del código y de cualquier libro de derecho procesal, que debe tener la sentencia definitiva. Siempre recuerden que tiene que ser coherente de lo que se pidió con lo que se resolvió y el juez debe resolver todas las cuestiones que fueron puestas a resolución. No ni menos ni más. No puede resolver en menos, o sea, como poder puede, pero la sentencia correcta sería resolver todas las cuestiones, no resolver ni menos ni resolver más. Supongamos que en una demanda el actor se olvida de pedir intereses, dice reclama 100 mil pesos desde el año 2000, supongamos, cualquier cosa estoy diciendo, sería mucho porque 20 años estaría prescripto y demás, pero no importa, supongamos. Pero no pide intereses, el juez no puede en la sentencia condenar, supongamos que hace lugar a la indemnización por 100 mil pesos, no puede agregarle él, decir, más los intereses, porque si de la demanda no surge que el actor pidió intereses, ahí estaría resolviendo una cuestión ajena que no fue puesta para, como objeto del proceso ni de la demanda del actor. Entonces, esos son los requisitos de la demanda. Vamos a pasar a ver algo que es el concepto de cosa juzgada, que tal vez es un poco más compleja de entender. Pero hay un apunte, en el, si mal no recuerdo, del año pasado en el campus y en cualquier libro también, en internet van a conseguir o encontrar lo que es la cosa juzgada. Esto es un concepto inherente a la sentencia definitiva y hace o tiene que ver con que la sentencia, normalmente se dice que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir cuando escuchan esa frase? Que esa sentencia es irrevisable e inmodificable. ¿Y cuándo puede pasar esto? Cuando ya no se le pueden interponer recursos válidos contra esa sentencia o interpuestos ya fueron resueltos. Es decir, que el concepto tiene que ver que esa sentencia está plasmada en este acto procesal, escrito, digital, en papel, firmada en papel o cosa, depende, no importa, ¿cuándo no se podría modificar? Una vez que esa sentencia se dicta, está firmada y puesta a la vista, se notifica a las partes. Las partes tienen, de acuerdo a los recursos que establece nuestro código y dependiendo de lo que nosotros queremos modificar, distintos tipos de recursos y tienen esos recursos un plazo para interponerse. Es decir, que una vez notificado, no, supongamos que estamos el actor notificado y el demandado notificados hoy. Dentro de, no sé, 2 meses, el actor dice, interpongo recurso de apelación. O sea, como poderlo puede interponer, pero el juez va a sacar un despacho y decir, téngase por no presentado, o sea, no se hace lugar a lo solicitado, atento que el mismo es extemporáneo. El recurso de apelación, si tenemos 5 días para interponer el recurso, presentado el día 6 fuera del plazo de gracia, está fuera de término, así para todos. Entonces, por eso cuando yo dije el concepto de cosa juzgada es cuando sobre esa sentencia no se puede interponer recurso alguno. Una de las cuestiones por qué no se pueda oponer recurso es porque venció el plazo, o interpuesto el recurso, supongamos, se interpone en plazo el recurso de apelación, va a la Cámara,
la Cámara confirma o no, supongamos que queda, se puede interponer recurso extraordinario a la Suprema Corte, y la Suprema Corte resuelve a favor o en contra. Una vez que está ahí, ya no se puede recurrir más, a partir de ahí, esa sentencia pasa en la autoridad de cosa juzgada, es decir, con la otra parte del concepto, que vencido el interpuesto un recurso, ya está resuelto el recurso y no queda otra vía impugnatoria. Es ahí entonces cuando esta sentencia está firme y pasa en autoridad de cosa juzgada, es decir, es irrevisable e inmodificable. Este es el concepto primero que van a encontrar de cosa juzgada. Ahora bien, la doctrina divide a la cosa juzgada en sentido formal y en sentido material. ¿Qué quiere decir cosa juzgada en sentido formal y cosa juzgada en sentido material? Tiene que ver con el conocimiento que tienen los jueces en los procesos que resuelven o dictan la sentencia definitiva. Es decir, la sentencia que termina un proceso de ejecución, un proceso de alimentos, un proceso cautelar, son conocimientos acotados, procesos que no tienen, no podés interponer toda clase de recursos. O sea, y lo principal es que el juez tiene poco conocimiento porque el proceso esos así lo exigen. O bueno, como en el ejecutivo, solamente el conocimiento sobre el título únicamente. En las cautelares, solamente con un simple conocimiento de verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y que no ofenda o que no perjudique al interés público, también no necesita hacer un proceso para saber eso. Tiene poco conocimiento de esa situación, por eso esas sentencias que se dictan en esas clases de proceso dicen, se dice, que hace cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque se puede modificar. En cambio, en los procesos de conocimiento, justamente se llaman procesos de conocimiento, independientemente de que sea ordinario, sumario y sumarísimo, que es la clasificación dentro de los de conocimiento, estos procesos, todos los de conocimiento, el juez tiene un conocimiento amplio. Las partes no están limitadas. El actor en la demanda, el demandado en la contestación o en la oposición de excepciones, no tiene limitación para poner a discutir hechos de cualquier clase. Entonces, por eso, en estos procesos, en los de conocimiento, la cosa juzgada, la sentencia hace cosa juzgada material. En este caso sí es irrevisable e inmodificable, porque el juez tuvo amplio conocimiento para dictar esa sentencia, a diferencia de los procesos ejecutivos, como ejemplo, o cautelares, que el juez no tiene conocimiento total, sino parte, y por eso la sentencia que se dicta en esos procesos hace cosa juzgada formal, porque puede ser modificada esa sentencia. El ejemplo del... ¿Si alguien quiere hacer una pregunta? Ah, no. Hiciste así con la mano y pensé que hacías así que querías hablar. Es decir, que como ser en los procesos de ejecución, que la sentencia hace cosa juzgada formal, con el juicio ordinario posterior se puede cambiar, porque en el juicio ordinario posterior se puede plantear o se pueden probar cuestiones que hacen a la causa del título. En cambio, en los procesos de ejecución solo se analiza cuestiones que tengan que ver con el título. Es decir, si el título, supongamos, o un cheque o un pagaré, tiene la forma que dice la ley de cheque y pagaré, que tiene que tener un pagaré o cheque. Si la firma es del que el demandado o no, si es verdadera o no, falsa. Y nada más, mucho más no se puede discutir en los procesos de ejecución. Bueno, después están las competencias, las generales, pero en pago total podría ser también,
pero no hay muchas más excepciones. Y todo tiene. Yo no puedo, en un proceso de ejecución donde, supongamos, me ejecutan un cheque, van a cobrar, no hay cuentas, rechazado, el actor que hace, inicia un proceso de ejecución. El demandado pone excepción y dice, supongamos que dice, no, está bien, yo no le pagué el cheque, no se pagó porque no tenía cuenta o pedí que no lo pagaran, ¿por qué él no me pagó o no me entregó la mercadería? Cualquier cosa, digo. No lo puedo hacer, o sea, como poder lo puedo hacer, pero el juez me va a decir, eso no tiene nada que ver en el proceso de ejecución. Está analizando la causa, el porqué del cheque. No me está diciendo el cheque falso, el cheque está incompleto. Entonces, si usted quiere discutir la causa, tiene el juicio ordinario posterior. Acá se discute el título. Entonces, el proceso ejecutivo que resuelve lo del título, esa sentencia hace cosa juzgada formal, porque puede ser modificada por el juicio ordinario posterior. Y ahí sí va a tener una sentencia de un proceso de conocimiento, y eso sí hace cosa juzgada material, que es inmodificable una vez que se venzan los plazos para interponer recursos, o interpuestos recursos ya están terminados y no puede oponerse ninguna otra vía recursiva. Entonces, recuerden esta diferenciación cuando hablamos de cosa juzgada material y formal. Tiene que ver, a veces, también las distintas sentencias deben cumplirse. Nosotros vimos el caso más fácil, o para que lo entiendan, es una sentencia hace cosa juzgada material cuando queda firme o pasa en autoridad cosa juzgada, lo que dijimos hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras esté un recurso, esa sentencia no hay que cumplirla. Eso lo habrán visto o se darán cuenta a veces en la televisión, que eso es parecido en la parte penal, si bien es otro sistema, la apelación y demás. Muchas veces dicen, no está todavía detenido porque está apelada, no está firme la condena. Entonces, claro, mientras no esté firme, no está preso, supongamos. Acá también, condenan, supone el ejemplo que dimos hoy, se hace lugar a los daños y perjuicios, se hace lugar a la demanda y se condena al demandado a pagar 100.000 pesos. El demandado lo notifican de esa sentencia definitiva, interpone un recurso de apelación, y ese recurso de apelación en ese caso tiene efecto suspensivo, es decir, que mientras esté la apelación, ¿por qué existe el efecto suspensivo o devolutivo de los recursos? Porque sería más perjudicial que él cumpliera, supongamos que no tuviera ese efecto suspensivo el recurso de apelación, que tuviera que el tipo tiene que pagarle a la actora 100.000 pesos. Va a cámara por el recurso que interpuso el demandado, y el demandado, la cámara, perdón, dice no, la sentencia de primera instancia está mal, o no está fundada, o aplicó mal el derecho, lo que fuera, la hizo mal, eso es lo que yo dije al principio, tiene que estar fundada, después que esté bien o mal, es otro tema, pero tiene que estar fundada. La cámara dice, no, está mal fundada esa sentencia, la dejo sin efecto. Y el demandado que hizo, pagó ya. Por eso, la mayoría de las sentencias, mientras esté interpuesto el recurso, en la mayoría de los casos, la interposición del recurso tiene efecto suspensivo. Es decir, hasta que no quede firme. Sí. Doctora, le quiero hacer una consulta. En un proceso ejecutorio, la sentencia hace cosa juzgada en sentido formal, se puede modificar, pero se puede modificar en un nuevo proceso de conocimiento. En un nuevo, sí, porque nunca hubo. Se llama en el juicio ordinario posterior, técnicamente. Pero es un proceso de conocimiento. Exactamente, por eso ahí esa sentencia sí va a ser cosa juzgada material, y ahí sí es inmodificable, que puede o no cambiar la formal, a veces no, pero puede cuando se estudia la causa de ese título ejecutivo, puede hacer lugar y cambiar, y en vez de perder el demandado, ganar el demandado en el ordinario. Pero, o sea, en ese proceso de conocimiento,
que se puede modificar ya pasa a ser en sentido material, cuando se modifica y ya no se puede volver a modificar. Cuando se dicte sentencia en ese nuevo juicio ordinario posterior, esa sentencia ya sí, pasan a custodia de cosa juzgada material, una vez que pasen los recursos y demás, y no se pueda modificar, ahí sí. Gracias. Bien. Entonces, en la mayoría de los casos es más perjudicial cumplir la sentencia porque la Cámara o la Corte podría modificar esa sentencia de primera instancia. Entonces, siempre, salvo que la ley lo diga especialmente, las sentencias definitivas, cuando se interpone recurso a apelación, es con efecto suspensivo y justamente esto hace a que no se cumpla. Ahora bien, no es en todos los mismos, como ser en las sentencias definitivas de alimentos, primero que no son definitivas, pero supongamos, de alimentos, donde establecen un monto, supongamos al padre, de no sé, del 20% de lo que cobra en su trabajo, supongamos, equivale en este mes a 10 mil pesos. Y el padre dice, no, mucha plata, me quedo sin casi todo el sueldo, etcétera, los motivos que tenga, o le considera más porque ya le debitan de, supongamos tenga otro hijo, entonces no tiene para vivir, si le quitan otro, lo que sea, apela. En ese caso, la ley específicamente dice que la apelación es con efecto devolutivo, que es diferente a suspensivo, lo contrario, justamente. Aunque la sentencia se apele, se debe cumplir, porque ahí sí es más perjudicial. Si va a la Cámara y está, supongamos, un año para que resuelvan, hay un año que el hijo no cobra. En cambio, supongamos que, como es devolutivo, se paga, aunque esté, tendría que ser un pago bajo protesta, para que lo entiendan de alguna forma. Y el padre apela. La Cámara, supongamos que dice, sí, tiene razón el apelante. La resolución que fijó los honorarios es muy alta. Vamos a bajar al 15. Es una cuestión matemática. Va a decir, si durante 8 meses le pagaste el 20, pagaste tanto. Sobraban 5, sobraba, no sé, de los 10 mil pesos, sobraba 5 mil. 5 mil en 8 meses son tantas cuotas. Bueno, no pago tantas cuotas y equilibrio. Y de ahí en adelante sigo pagando los 5.000. Entonces, en esos casos en los que la ley dice, por más que haya recurso de apelación, se debe cumplir la sentencia. Y ahí también, en el caso del alimento, también hace cosa juzgada formal, es decir, porque eso después en otra resolución se puede dictar y cambiar. Si el padre cambia de trabajo y cobra menos, o cobra más, o se queda sin trabajo, ¿de dónde esa sentencia cae? O sea, ¿de dónde le van a embargar? Lo normalmente es que se manda un oficio al empleador, el empleador la retiene antes de pagarle, y lo deposita en la cuenta judicial. Si pierde el trabajo, esa sentencia es de cumplimiento imposible, porque no tiene a quien pedirle el embargo de un sueldo, y si no trabaja, porque podría trabajar por su cuenta, bueno, le va a llegar a él al embargo. Pero supongamos que él tampoco trabaje, no trabaje por su cuenta, no sé, entonces también en ese caso, por eso que hablábamos de cosa juzgada formal, porque se puede cambiar en las ejecuciones, alimentos y medidas cautelares. Tengan también en cuenta ¿cuándo pasa en autoridad de cosa juzgada? Recuerden que primero que esté firme y consentida. ¿Qué quiere decir que esté firme y consentida? Firme es que se haya notificado y que esté vencido el plazo para interponer recursos o interpuestos en tiempos ya se hacen resueltos y no queda otra posibilidad de interponer recursos. El ejemplo, se interpone recurso de apelación, va a la Cámara. La Cámara, supongamos, la Cámara confirma esa sentencia. Dice, no, todo lo que hizo el juez de primera instancia está bien. Lo que me pone los fundamentos el actor, el demandado, para apelar esa sentencia, no son ciertos, no están probados, etc. Confirmo la sentencia de primera instancia. Si
tengo algunos requisitos, ustedes eso después lo van a ver con el doctor Basso, la parte de recursos, de acuerdo a la sentencia de esta de Cámara, yo podría interponer el recurso extraordinario de nulidad o de inaplicabilidad de la ley. Vamos a ver, depende de cada uno de los casos. Tengo que cumplir esos requisitos. Y si podría, yo todavía, hasta que venza el plazo, una vez que notifico la sentencia de Cámara, y hayan pasado los días para interponer el recurso extraordinario, todavía esa sentencia no está firme. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esté notificada y que se hayan vencido los plazos para interponer recurso, o interpuesto el recurso, esté terminado el recurso, o que estén vencidos para poner cualquier recurso. En este caso, hasta que no venza el plazo para interponer recurso extraordinario, esa sentencia no está todavía firme. Una vez vencido el plazo para interponer recurso extraordinario y no se interpuso, ahí quedó firme la sentencia. Porque hubo sentencia de primera instancia, sentencia de Cámara que ratificó la sentencia de primera instancia y se venció el plazo para interponer recurso extraordinario. Si se hubiera interpuesto recurso extraordinario, es lo mismo, pero hay que esperar que vaya a la Corte dicte una sentencia, supongamos que confirma la sentencia de Cámara, por ende confirma la sentencia de primera instancia, y ahí habrá que ver si está dentro de los requisitos del artículo 14 de la ley 48, podría interponer recurso extraordinario federal a la Corte de la Nación, supongamos. Si fuera así, hay que esperar que vence el plazo, se interponga el recurso y va a la Corte. Supongamos que si interpone el recurso extraordinario federal, es admitido, va a la Corte de Nación. Hasta ahí de la Corte de Nación ya no puede interponer recurso alguno, porque vamos a ver que los que están al sistema de convenciones, de pacto de San José de Costa Rica, etcétera, pero no sirven para el cumplimiento de la sentencia dentro del territorio, en principio. Más cuando son cuestiones indemnizatorias. Entonces, de ahí sí, ya vencido ese plazo, vuelve a primera instancia y ya quedó firme y pasó en autoridad de cosa juzgada. Si antes de cada una de las instancias, vencido el plazo, no se interpuso, y si pudieran, porque muchas de las sentencias no se puede interponer el recurso, por más que exista el recurso extraordinario federal o el extraordinario de inaplicabilidad dentro de la provincia, si no son de los requisitos, no se va a poder interponer. Acá me pregunta alguien, dice, ¿qué diferencia tiene la preclusión con la cosa juzgada? Preclusión se usa para actos procesales, es decir, yo un acto procesal, el hecho de contestar la demanda, yo la tengo que hacer dentro de los 15 días de notificada, en un proceso de conocimiento ordinario. Si yo lo hago el día 17, ese momento precluyó, estoy fuera de término. Eso es una cosa. Esto es cuando, vencido el plazo para interponer recursos, o interpuesto los recursos, ya no se puede interponer más, ahí pasa en autoridad de cosa juzgada. Porque pudo haber interpuesto recursos. Lo que pasa es que si el recurso confirma la resolución de primera instancia o no confirma, lo que se resuelva y después no se vuelva a interponer recurso, cosa juzgada tiene, si bien yo entiendo lo que vos decís sí, pero podría ser preclusión para interponer recurso. Para interponer recurso está precluido el momento, si pasaron los días para apelar o para interponer recurso extraordinario. Pero el concepto de cosa juzgada tiene que ver que al quedar firme, lo que se resolvió, como el juez tuvo amplio conocimiento para poder resolver eso, esa resolución es inmodificable. Ese es el concepto de cosa juzgada en sentido material. Recuerden que tiene que ver con el tipo de proceso donde se dicta, donde se resuelve o donde se dicta esa sentencia definitiva. Eso tiene que ver más con el concepto de cosa juzgada, si bien obviamente, como vos ponés, tiene algo que ver con la preclusión, porque vos lo que querés decir es que, sí, notificado la sentencia, si no interpongo el recurso, precluyó la posibilidad de interponer recursos. Sí, está bien. Y eso trae como aparejado que la sentencia pase en autoridad de cosa juzgada, porque esa sentencia está firme. Firme es que no se puede interponer recursos o interpuestos ya están resueltos.
Eso sería más o menos, la cosa juzgada va un poco más allá que técnicamente la preclusión. La preclusión obviamente también, en este caso, en el ejemplo, una vez vencido el plazo, ya pasó el momento procesal oportuno para interponer recursos, así que la apelación, si vos la interponés en ese momento, te la van a desestimar por extemporánea. También acá tenemos que ver que hay también, recién me fijé antes de entrar a clase, que lo vamos a seguir, la próxima vamos a seguir, lean todo esto de sentencia definitiva, todo lo de resoluciones judiciales, lo que no entienden o no quieran me vuelven a preguntar la próxima clase, pero, a ver, quiero ver una... No. Quería subir una cosa, no, a ver. Voy a subir una cosa para la asistencia, pero no sé dónde la tengo, a ver si las chicas me la pasaron. Acá sí, régimen de notificación o registro de asistencia. Sí. Está el tema de la sentencia extranjera, que se llama exequatur, hay un artículo. Lo pueden vender código también, y de ese artículo o de cualquier apunte de cualquier manual de derecho procesal. Después de esto, además vamos a continuar, vamos a ver algo de exequatur, y si no también vamos a continuar con el tema de las partes en el proceso. Fíjense que acá van a tener que tener conocimiento, o leer, o tener a mano, o cuando estudien, lo que dice el Código Civil. Para saber cuándo las personas tienen capacidad, porque esto hace a... Primero vamos a ver cuál es la capacidad de las personas que establece el código, y en virtud de eso, cómo participan o cómo intervienen en un proceso. ¿Qué es la capacidad de las personas y cuál es la capacidad para ser parte en un proceso? Y además, cómo intervenir en ese caso. No se abre el... Profe, nos mandó un archivo para descargar, no el link para anotarnos. Bueno, ya entonces... Pero eso no podía verlo yo tampoco. Claro, si ahí lo abrí, sí, es un coso, pero a ver, no sé qué me manda. Yo porque, a ver, ya les digo. Yo agarré el que me mandaron, pero no, ni lo abrí, la verdad, ahora me fijo. Comisión... Registro de asistencia. Ah, porque ese es el de la otra clase, yo subí, me parece, no es el link. Acá está, es este. Esperen que ya lo subo. Fíjense que el exequatur entonces también es la sentencia extranjera. ¿Cómo hace, o sea, cómo se hace para que valga una sentencia que está dictada en el exterior en nuestro país? ¿Qué requisitos tiene que tener? Comisión 3. Sí, acá ya entendí. Bajé la asistencia de la otra clase, ¿no? No sé si ahí va, pero bueno, lo intentamos, si no le voy a decir después que lo... Si ahí sube, a ver, vamos a buscarlo de nuevo. Ya no lo veo acá. No lo habré bajado. Este equipo.
Acá no está. Documento. Bueno. No lo tengo acá. Imágenes. A ver, imagen al final. Tampoco. Bueno, la próxima clase entonces mandaremos y lo buscaré primero antes de mandarlo porque ahora no lo voy a encontrar. Bueno, y cualquier consulta, ya le dije, tienen material en el campus, código y cualquier libro o cualquier tema en por internet. Cualquier cosa también me consulta. Recuerden también el código. Tema, doctora, el tema de asistencia extranjera lo vemos la clase que viene. Lo vamos a ver muy por arriba porque es más importante, no vamos a llegar, sino el tema, ustedes léanlo, yo hago una síntesis rapidísima de lo que dice el código, pero ya hay un apunte en el campus. Si ustedes lo leen antes y yo con lo que diga, si tienen alguna duda, me preguntan, y si no, hacemos algo de exequatur y seguimos con partes en el proceso, con sujetos. Está el apunte de exequatur, ese que dice usted. Claro, por eso les dije que lo vean de ahí y cualquier cosa me consultan la próxima clase que no entiendan, no. Pero con eso y el código es suficiente. Gracias. Bueno, bárbaro, muchas gracias y hasta la semana que viene. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.